Uniéndose a la celebración de las fiestas patronales del municipio de San Martín en el departamento de San Salvador, el Comando de Fuerzas Especiales celebró el Día del Militar en honor a San Martín Obispo, con el objetivo de unir más los lazos cívico-militares con la población. La celebración dio inicio con un desfile militar, el cual recorrió las principales calles del municipio, poniendo de manifiesto el temple y disciplina que caracteriza a dicha unidad militar. Para la Fuerza Armada realmente es un honor venir a acompañar a las autoridades de aquí de San Martín, que están celebrando pues sus fiestas patronales. Realmente es de mucha satisfacción pues por acompañar a esta población, ver, enseñarles las destrezas que en esta oportunidad le estamos haciendo. Agradecido por participar y después por la seguridad que nos han brindado, por siempre tener ese apoyo en traer la tranquilidad y la paz a nuestro municipio. Como Fuerza Armada pues siempre hemos contado con el apoyo en las diferentes actividades y como municipalidad pues nos sentimos contentos, agradecidos con la Fuerza Armada. Posteriormente en el Estadio Municipal La Flor se realizaron destrezas militares por parte de elementos del Comando de Fuerzas Especiales, donde demostraron diferentes técnicas de combate individual que elevaron la adrenalina de todos los presentes. Pues está bien que lo celebren para que todos sepamos a lo que se dedica la Fuerza Armada, que no los vean de menos, es un sacrificio portar ese uniforme. Pues a mí me parece muy bien porque nos podemos divertir aquí con todos los niños y es una distracción para nosotros. El Comité de Festejos Patronales dedica un día en especial para celebrar el Día del Militar, como un reconocimiento al importante trabajo que realiza la institución castrense en beneficio de la seguridad de los salvadoreños, fortaleciendo con ello las relaciones cívico-militares y municipales. Un soldado es aquella persona que está dispuesta a servir voluntariamente a su país, a su patria, El Salvador. Un soldado del ejército salvadoreño es aquel que se encuentra en cada rincón de nuestro país. El que deja a su familia para brindar tranquilidad al niño, al joven, al anciano y a toda la población en general. Es por eso que el gobierno de El Salvador y la Fuerza Armada desplegaron recientemente a más de un centenar de elementos militares que forman parte de la Fuerza de Tarea Vulcano. Fuerza de Tarea Vulcano hace su presencia en más de 30 puntos estratégicos con la finalidad de llevarles tranquilidad y seguridad a la población capitalina. Fuerza de Tarea Vulcano.